In realtà rispondo a quello che il Governo approverà, è una serie di informazioni sobre el impacto que va a tener de construirse el aeropuerto en el lago de Texcoco, cuánto costará el mantenimiento por el hundimiento, cuánto costará el mantenimiento anual, qué repercusión tendrá en los costos de boleto, en las tarifas de usuario del aeropuerto, en el costo de operación de las aerolíneas, de igual manera el peaje de las autopistas que alimentan el aeropuerto. Es una serie de preguntas, no de el documento, porque está en su poder, fue publicado en la Gaceta Oficial. Yo quiero más bien aprovechar el tiempo para hacer un llamado a mis compañeros de Morena, del PT y del Partido Encuentro Social. Miren, compañeros, compañeras, algunos se andan haciendo que no conocen la posición que el presidente electo tiene sobre la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco. Yo en lo personal soy partidario que los aeropuertos deben ser aeropuertos, que no deben tirarse, Benito Juárez, militar de Santa Lucía, y que los lagos deben ser lagos, como es el del lago de Texcoco. Y que es un despropósito secar el lago de Texcoco, que es un vaso regulador de todo el Valle de México. Apenas ayer en la Junta de Coordinación Política nos explicaban los trabajos de cimentación de los edificios de la Cámara por estar asentados en un lago, decenas de millones de pesos cuesta porque los edificios se han ido moviendo y eso que el terreno en que está asentada la Cámara de Diputados es mucho más sólida, 36 metros de cimentación hacia abajo. Por donde se le vea, el aeropuerto en el lago de Texcoco es un negocio rapaz, voraz, es un despropósito. Y yo quiero, ahorita hay reuniones con el subsecretario de Comunicaciones que está explicando las bondades del aeropuerto en el lago de Texcoco, y yo quiero pedir a mis compañeros de la coalición Juntos Haremos Historia que tomemos conciencia que si no paramos este negocio, no vamos a parar nada. Porque el aeropuerto en el lago de Texcoco fue chiquitito comparado con el petróleo, y eso son 288 mil millones de dólares. Se calcula que pueda en su primera etapa necesitar 400 mil millones de dólares. No tenemos 9.500 millones de pesos. No tenemos 9.500 millones de pesos para las pensiones de los adultos mayores de 65 años, pero vamos a tener 88 mil millones de pesos para el año entrante, para el nuevo aeropuerto que además le quitaron de Ciudad de México y solo lo dejaron el Internacional de México. Francamente, no tiene sentido. Los asuntos de corrupción hasta por la barra que construyó la Secretaría de la Defensa son verdaderamente monstruosos. Todos los megaproyectos siempre tienen tardanza en su ejecución y este proyecto se espera terminarse en 45 años. Hablan de urgencia, pero el aeropuerto en su primera etapa estaría hasta dentro de 8 años, no lo inauguraría el presidente López Obrador. Como ya lo dije, tirarían 66 años de inversión de miles de millones de dólares del aeropuerto Benito Juárez. Tirarían el aeropuerto militar de Santa Lucía y no conozco ni una ciudad del mundo que tire sus aeropuertos para construir uno nuevo. El aeropuerto de Toluca también, como ya lo he compartido, tiene capacidad para 8 millones de usuarios y el año pasado solo pasaron por ahí 700 mil usuarios. Los tres grandes megaproyectos de este gobierno han terminado en corrupción y fracaso. El Tren México-Querétaro que se suspendió y se pagó indemnizaciones millonarias y que eso a nadie le escandalizó, como ahora sí pretenden escandalizarnos si paramos, como lo haremos, el aeropuerto en el lago de Texcoco. El Tren Toluca-México que no se terminó y que debería conectarse al aeropuerto de Toluca para tener un sistema metropolitano con Toluca, Querétaro, Cuernavaca, Puebla y el propio Distrito Federal y el aeropuerto militar de Santa Lucía. Yo les pido a los compañeros de la coalición Juntos Haremos Historia que hagan un video para llamar a votar por la primera opción este fin de semana. Yo soy ateo, pero llamo a votar por la Santa, llamo a votar por Santa Lucía y el aeropuerto de Toluca. Esa es la opción favorable a los intereses del pueblo de México y dar la espalda a esta posición sería una irresponsabilidad absoluta. El pueblo de México el 1 de julio nos dio un mandato de servirlo y de defender sus intereses, sus derechos y su dinero. Es, por donde se vea, una necesidad construir un aeropuerto en el lago
de TECO. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Tiene la palabra